Más de 200 candidatos al Congreso cuentan con sentencias penales y civiles. El analista político José Manuel Villalobos señala que al estar cumplidas sus condenas, no están impedidos de postular. Menos 234 de los más de 3.000 candidatos al Congreso de la República fueron sentenciados en procesos civiles y penales. Esto de acuerdo a las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones por las 22 organizaciones políticas. Unión por el Perú, Somos Perú y Podemos Perú son los partidos que tienen más postulantes con antecedentes. Quien tiene una condena que está vigente como Antauro Humala, que la está cumpliendo, esa persona no puede postular. Las personas que han tenido condenas hace muchos años, pero ya las cumplieron, les pusieron un año, dos, cuatro, cinco años de pena, pero ya las cumplieron, se han rehabilitado de acuerdo al Código Penal, supuestamente ya están resocializadas y por lo tanto no les impide postular. Pero si la sentencia hubiera sido por terrorismo, narcotráfico, violación o corrupción, estas personas nunca podrían postular, precisó el analista político José Manuel Villalobos. Los más de 200 casos que hemos visto, sobre todo las sentencias van por el lado del delitos contra el honor, delitos de omisión a la asistencia familiar, falsificación de documentos, estafa, pero como repito, ya cumplieron la pena. Además indicó que de acuerdo al Código Penal, cuando una persona ya cumplió su condena, los antecedentes se borran automáticamente. En el registro de condenas esa persona va a salir limpia, sin antecedentes. Son antecedentes antiguos que él está obligado a declararlo, pero si es que no se lo declaró al partido en su momento, el partido puede decir que no lo conoció, porque cuando consultó la ventanilla única, este antecedente no va a figurar. Agregó que ahora los partidos, conociendo la situación de sus postulantes al Parlamento, pueden solicitar que renuncien a su candidatura o retirarlos. Ingrese a la página web Voto Informado para conocer la hoja de vida de los aspirantes a convertirse en congresista. También está en sus manos decidir si elige o no a estas personas que tuvieron problemas con la justicia.